Buenas noches, buenas noches. Al fin, al fin pude conectar esto que me decía, error, este, dirección EP no válida, el transmisor. ¿Qué pasaba, chicos? 11 y 7, bueno, me retrasé 7 minutos, estaba acá 11 en punto, pero log logré conectar, no sé qué le pasaba a esto. Eh, dígame si se está escuchando bien, si está todo en orden, porque tuve que cambiar unos, ¿cómo se llama esto? unas configuraciones en este programita que uso. Entonces, bueno, nada, quiero saber si está saliendo todo. Ok, por supuesto, los voy a leer. Bienvenidos al live del segundo este, aniversario del canal. En realidad el canal cumplió años el, el 30 de mayo. Se estaba escuchando todo, ok, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver si están, si el chat funciona, si hoy funciona el chat. A ver. Sí, funciona, perfecto. Pero perfecto. En realidad, el canal cumplió dos años el 30 de mayo, que fue del 2020, cuando subí el, ese primer video piloto. Estaba un julepe durísimo, el, el tío lo un poco. Pero bueno, nada, dos años. Y además, el canal hace poco llegó a 10.000 suscriptores, que no es poco. Yo, yo, los números no es algo que me quite el sueño, pero bueno, es lindo, es un lindo número. La verdad, no, no, no me voy a quejar. Así que bueno, intro y si sí, nos metemos de lleno. Muy bien, muy bien. Bueno, este tengo una pequeña rutina que me hice para estar unos minutos acá con ustedes y charlar. Eh, por supuesto está el chat abierto para leerlos. Una consigna que voy a tirar desde ahora. Los que quieran prenderse, genial. Y bueno, hay preguntas que ya fueron dejando en una publicación que hice en la sección Esta comunidad, que YouTube te deja tipo como si fuese este, Twitter, ¿no? Yo digo, tuitear por YouTube. Y eh, dejaron algunas preguntas de antes, así que bueno, son este, nombres que uno ya los va conociendo por nombre y las voy a, las voy a leer. La consigna es eh, que, que me pareció interesante que ustedes recomienden eh, perfumes, o sea, la idea es eh, que tiren tres perfumes que a ustedes les parezca que recomendarían como indispensables a cualquier persona que o no tiene nada o quiere ampliar un poquito. Así que con lo que ustedes este, tengan o quieran recomendar, tres perfumes. De paso también me pueden recomendar a mí, que es un problema a veces leer los comentarios porque tienen este, unos perfumes que yo no conozco o que me da curiosidad por, por probar y, y bueno, este es un camino de ida este. Así que esa es la consigna, tres perfumes que recomendarían como indispensables. Les voy a contar algunas cosas que estuve probando últimamente, están en fase de prueba, digamos. Yo antes de, de hablar por hablar de un perfume, prefiero no esperar un tiempo y después que lo he probado y, y puedo hablar de él recién ahí, este, sacarlo en algún video. Y también voy a hablar de dos lanzamientos eh, recientes que han venido... En una, en una cadena grande de, de perfumerías de, 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 de Argentina, de, que están acá en, en Buenos Aires. Vinieron juntos, creo que hay una cadena que ya tiene, tiene uno de los dos, pero bueno, irá apareciendo, supongo yo, en el correr de los, de los días o de las semanas, que es Aquadillo de Parfum y Terdermes O Guibre, que yo de Terdermes, sabe que soy los que siguen el canal de hace tiempo, un acérrimo fan de esa línea. Y otra cosa que quiero ver, a ver qué les parece, es este, esto de la pandilla. Vieron que yo hace poco. Empecé a subir este, videos con, con los chicos con los que nos juntamos generalmente a hacer catas. Este, Esteban, a quien le digo cariñosamente el delincuente, es un loco lindo, ha estado en Perfumes en estudio el año pasado. Eh, y al doctor Gustavo, ¿no? El doctor es médico, pero no les voy a decir de qué especialidad, porque si después empiezan a comentar el video y ponen, doctor, me duele, contáctese conmigo. Así que no, eh, queda ahí. Así que y ellos me acompañaron cuando hicimos el video de Fueguia y subimos la cata con amigos. Que este, ah, Hicimos otra hace un par de días o hace poquito, y va a estar subiéndose, creo que yo la próxima semana, también un video con unas pautas interesantes donde hemos probado distintos perfumes y los chicos charlan. Así que la pandilla. Bueno, cuéntenme qué les pareció, este, porque van a. Supongo yo que van a empezar a salir seguido Nos gusta además documentar las boludeces que hacemos. Bueno, eh, voy a saludar a los presentes. Yo tengo una ventana de chat acá, así que voy saludando a todos. ¿eh? por nombre de pila después este los leo más detenidamente Edwin Diego hola Alan Nicolás Absalón Edwin bueno Juan José Mauricio Guido Benoir Ricky Lucas Ariel López P se llama P eh, Nicolás Jerry adicto bueno así que hay buenas noches a todos bueno, eh, ante todo, eh, John, gracias por acompañar todo este tiempo. Yo este, empecé este canal, creo que lo conté alguna vez, el 30 de mayo, como una manera, como mucha gente hizo, de subir contenido o streamear. Algunos que les gustan más los videojuegos se han ido a otras plataformas o mismo YouTube eh, por este tema de los encierros, de que no se podía salir, de que la pandemia y la mar en coche. Eh, eso por un lado. Yo tenía la suerte de estar trabajando y hacer teletrabajo, entonces tenía mucho tiempo. Digamos, sobre todo el tiempo que uno demora en cambiarse, viajar hasta el trabajo, hacer la cola para el colectivo, todas estas cosas. Eh, y bueno, de no poder salir a hacer ocio, recrearse, juntarse con amigos o salir o lo que sea. Entonces estaba, he estado acá y dije, bueno, la comunicación es algo que siempre me ha gustado. Y, bueno, dije, vamos a, vamos a probar. Y aparte de otro, otro tema, no es muy, muy grato, pero creo que lo he contado. Este, 15 días antes de eso eh, falleció mi vieja. Entonces la que quedaba, pues mi viejo falleció hace bastante más tiempo, solito en mi alma, tengo hermanos, Uy, voy a tirar esto acá, entonces me quedé más solo que en el día del amigo, como dice el dicho, y bueno, a, aproveché. Entonces fue una especie de, de, de acto catártico también y de una manera de hacer una terapia sana, con algo que me gusta. Ni remotamente me iba a pensar, yo dije, bueno, se levantan todas las restricciones, salimos este, a la normalidad de nuevo y chao YouTube, chao todo. Y no, no, la verdad que me ha gustado todo esto que ustedes ven acá atrás, los perfumes, todas estas cosas, en realidad no nacieron por el canal. Yo compro perfumes hace mucho tiempo. Este, esto lo he ido, digamos, juntando con los años. <coughs> el canal lo ha amplificado un poco, no les voy a mentir. Y aquí estoy. Hace un año cuando hice el, el, el live fallido, que tuvo una falla técnica y no salió en vivo, sino que lo grabé después de que no me pude conectar y lo colgué al día siguiente en el canal. Ese día. Yo creo que dije que mayo, bien, fue mayo del 2021, que tenía material, yo generalmente me hago proyectos, voy proyectando lo que quiero hacer a plazos realistas, ¿no? Que yo crea que puedo cumplir. Y dije, bueno, tengo videos como para hasta diciembre, o sea, de mayo del año pasado hasta diciembre. Hoy yo tengo una especie de, vamos a decir, carpetita de producción. <coughs> En donde voy este, anotando ideas o cosas que se me ocurren, después veo si las puedo desarrollar. Tengo como para un año y pico más. Así que, 325 perfumes va a haber para rato. Entiendo yo si el tiempo acompaña, si las ganas acompañan y todas estas cosas, ¿no? Que a uno lo motivan. Motivación tengo siempre. Y la otra, bueno, yo quiero agradecer a, a, a las 10.000 casi 400 personas, 10.000 hace tres semanas que han puesto el dedito o el clic en suscribirse o en apretar la campanita, como dicen, a todos, miren, a todos y cada uno de esos 10.000 y pico. Gracias, muchas gracias. Y a los que no también. Porque vieron las estadísticas, yo no las entiendo mucho, hay muchos gráficos en el YouTube Studio, pero yo algunas las entiendo. Y por lo que veo, el 48% de la gente que ve los videos no está suscripta al canal. Bueno, cosas que cada uno decide, ¿no? Este, por ahí se acuerdan el canal y, y no hace falta que estén suscriptos. Pero todo, todo ayuda en esta cosa de la, del consumo por algoritmos. Bueno. Voy a, eh, yo había dicho que iba, que iba a lanzar preguntas que ya había, me habían hecho anteriormente, que habían quedado, yo después los voy a leer, como siempre. Eh, antes de hablar de los perfumes que estuve probando, hablar un poquito de, de los lanzamientos nuevos eh, que, me, que, me, me han, que me ha parecido a mí. Bueno, la, pre, la primera pregunta, a ver, la vamos a poner ahí abajo. Mientras la leo. De Alan Perfumarte. Esta la hizo, bueno, la imprimías, dice ahí hace un día, pero la hizo hace bastante. Dice: Merecido, octa, te felicito. Mi pregunta, un tanto tonta quizás. Con tantos perfumes, ¿usás desodorante o body spray? ¿Hay algún día o momento en el que digas, hoy no quiero usar ningún perfume? Sería quedarse como venimos al mundo, desnudo, en pelotas. Sí. Este, abrazo enorme. Bueno, igualmente, Alan, gracias por la pregunta. Está bien. <coughs> sí, uso desodorante todos los días. Es lo primero que hago después de salir de la ducha. Uso desodorante, uso Axe. Eh, uso algunos, creo que de marca de los nacionales. Este, el de Colbert Code Bold me gusta mucho. Y unos de DAP, digamos, básicos, ¿no? Body spray, no, hace mucho que no uso. Mucho tiempo que no uso. Este, los usaba para dormir, pero ahora cambié por colonias. Ahora voy a hablar de eso también. ¿Algún momento del día que digas hoy no quiero usar ningún perfume? No. No me ha pasado. Creo que alguna vez he dicho, voy a descansar la nariz. Y no, no lo pude aguantar, ni dos horas. La disciplina esa. O sea que terminé perfumándome sí o sí. Y lo de cómo venimos al mundo, no te la voy a contestar. Pero no, no, digamos, este de no usar perfume, no, he usado siempre. Eh, Tiro otra, al hilo, sí, después sigo. Eh, Orly Mon me dice, felicitaciones, Octavio, Stronger With You o Azaro, The Most Wanted. Eh, stronger With You. Sin dudas. Es más, me ha pasado muy curioso algo con Stronger With You. Yo la, la conozco hace un año, más o menos, un año y medio. Eh, Stronger With You porque había ido a una perfumería y dije, bueno, algo de esta línea tengo que tener. Yo había escuchado que la Red creo que alguna vez alguien, el compañero de trabajo, la usó. Eh, y probé las que estaban disponibles, la Eau de Toilette, la Freeze, la Intensely y la Absolutely. Las probé todas y me gustó más la Intensely que fue la que me terminé comprando creo que la he mencionado en algún que otro video eh, y las Azaro, las Wanted, Dolamos Wanted, todas las by Night no sé cómo se llaman eh, no, son ricos perfumes pero no 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 para no no me han despertado la, las ganas de, 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 de usarlos bueno le repito la consigna por las dudas si están ahí del otro lado este, que no puedo ver quién está porque estoy acá en el estudio de, con, con los zócalos y Cambiando y dejando cositas en la pantalla. Pero recuerden, ¿eh? este, ¿qué tres perfumes recomendarían como indispensable? De paso, bueno, para que lo lean también los que están conectados, no solamente yo, y ponerlos en la pantalla, sino que todos se lean entre ustedes. Bueno, ¿qué estuve probando los últimos, de eh, las últimas semanas o días? Bueno, esto me llegó hace poco, lo compré por eh, tienda mía. Eh, U Touch de Frank Olivier. Eh, tiene varias de esta colección Touch. Creo que alguna vez alguien comentó que me, me dijo que Blue Touch era muy parecida a Quadigio y con un rendimiento superior. Este, la dejé pasar, pero esta me llamó mucho la atención porque a mí me gustan mucho los perfumes que emulan el oud o que imitan el oud o que tienen oud Depende del estilo, ¿no? La combinación rosa UD me tiene que gustar mucho, si no, no. Pero los UD especiados o azafranados o avainillados me gustan mucho. Y este va por ese lado. Un perfume. Eh... Bueno, sí. Eh, un perfume con mucho carácter del estilo de estos perfumes fuertes, este, machotes o jovatos, como me gustan a mí, del estilo um, One Man Show Wood Edition, que no es de las más conocidas de One Man Show, <coughs> de Jax Bogart, pero es estilo de, como dicen, perfume de Casa del Terror. ¿no? Entonces, lo he probado la semana pasada, lo he usado para ir a trabajar. Ha generado unas caras. No te pongas más eso. Andá a trabajar en un escritorio solo si te lo vas a usar. No, a mí me gustan. Es este, una especie de recreación de oud con vainilla, safrán y algo de rosa. No demasiado invasiva. No son estas combinaciones clásicas del rosa y oud, pero muy rico perfume oud touch de Frank Oliver. El otro, esto es una maravilla, miren. Mancera Sand Aud. oud. Es un perfume que le estuve atrás mucho tiempo, después de haber tenido mis primeros malseras, de ser Tobacco, estos que son tan renombrados. Eh, que a mi proveedor de siempre, a quien le mando un cariño, que es Perfumes Lío, que visiten su cuenta de Instagram, que tiene ahí, todos los atienden enseguida, tiene una paciencia bárbara, atiende a toda hora. No, lo, no le escriban de mañana porque se enoja. Pero, Lío, un abrazo grande, los precios que tenés, como digo siempre, te mamaste. Porque algún margen de ganancia tiene que tener. Pero unos precios bárbaros. Este, en Instagram, perfumes lío. Se lo vengo pidiendo, no lo consigo porque me dice, eh, no, es este, vos te, pues me estás pidiendo las figuritas más difíciles. Pero se lo compré al grupo, en el grupo donde yo generalmente participo más activamente, que es Perfume Adictos Argentina. Se arma una linda comunidad, la gente publica cosas que ya las probó y no les gusta o se cansaron. Y se, bueno, se consiguen cosas este, muy económicas. Y yo este lo compré en pesadito, ¿no? Que le falta un poco. Esto no lo consumí yo. Este, así que sand out. Complicado. Pero como a mí me gustan los desafíos y a veces me tiro en palomita como si fuese un kamikaze, dije lo voy a comprar. Es más permiso, lo voy a probar. En la piel. Es como una madera súper... Eh. Ah. Papá. Es una madera súper especiada, pero es una especie, no de estas especias tipo pimientas o picantes, sino son eh, estas especias un poco más como... como eh, claro, sí, como el azafrán, ¿no? No, no necesariamente como la pimienta o la nueva moscada, sino desde el estilo azafrán. Y tiene además eh, como una parte cítrica, pero no el cítrico jugoso, sino el ácido. Pero que el cítrico a veces, puede, eh, cuando uno come cítricos, tiene como una, una carga de ácido bastante grande, ¿no? Es ese tipo de, de afrutado. Algo floral. como para darle un poquito de. de carácter unisex. y bueno, estos fondos de, este, de pachuli, de incienso, bastante bien metidos. A mí me recordó un poco al carácter amaderado que tiene solamente la parte amadrada, porque no es que huela parecido. Este que me gusta mucho M7 de san Laurent. Así que esta es la otra. Está ahí medio casi es el podio ¿eh? con los que he probado de Mancera. No me, no me apuraría a decir si es mi favorito de la casa Mancera, porque el efecto placebo cuando uno se compra el, un perfume nuevo es el mejor. Hasta que después te das cuenta que no, que era el entusiasmo de lo nuevo porque lo conseguiste y después te diste cuenta que no era el mejor. Pero está ahí, ¿eh? Si no está en el top 3 de lo que probé de Mancera, que no valga. Sand Aud de Mancera. El otro, vamos con uno económico. De catálogo de la Casa Natura, que yo creo que si este perfume te lo ponen en un frasco nicho y te lo ofrecen a precio nicho, te lo comes, ¿eh? Es Natura Esencial Mirra. Pero, pero... Algo que me está jodiendo, acá, ¿eh? Dice algo no muy elegante, pero... No, discúlpeme Ahí está. Un orégano. Eh, Natura Esencial Mirra. Es muy fuerte. Es una bomba... Bueno, esto, yo no sé si todas las, las versiones Esencial tienen esta potencia. Yo eh, eh, ¿Cuál venía usando? Esencial UD venía usando, que ya de por sí es un perfume que o lo amas o lo odias, muy fuerte, tiene mucha potencia. Esto no se queda atrás. De hecho, creo que si vos mirás en la caja de Natura que te ponen el grado de intensidad, tiene tres puntitos y no es que exagera. Como te dicen, oh, es fuertísimo y te dura un par de horas. No, esto lo tenés. ya lo he usado también. Es un, bueno, como el nombre lo indica, mirra es, la, es el corazón del perfume, pero tiene otras notas, tiene muchísimas notas. De las que declara que yo he podido identificar, tiene la cosita frutal de la ciruela, porque creo que tiene ciruela. Eh, tiene declarada la nota de zanahoria. Eh, efectivamente, a mí me recordó más a la zanahoria, no a la fresca, sino al tipo el puré de zanahoria, ¿no? ya cocido. Este, no sé si me lo voy a aplicar en la piel porque tengo el otro que me está viendo acá el de Macera, pero voy a hacer la que hace Jeremy. Lo pone en la tapa, lo tapa, habla un ratito y después hace así. Vale. Y un tabaco muy lindo también, un tabaco del estilo, este, estos tabacos de pipa, ¿no? Que tienen esa cosita anuesada, parece, ¿no? O amaderada también. Muy rico perfume, muy económico. Este de la casa Natura, entonces esencia Mirra es el otro. Y acá me voy con uno simple que acá hace frío, en Buenos Aires ahora estamos entrando en el invierno. Voy a esperar a la primavera porque son estos perfumes fresquitos fáciles de llevar que te lo puedes confundir con Aquadil o con cualquiera de estos bien, ¿no? Que gustan a todo el mundo. Estos otros, cómo se llaman, los Allure Sport, que son para agradar. Que es este Cuatre la Lao de Toilette Clásica de Bullerón. que Ah, es riquísimo. Esto para todos los días, primavera, verano, no importa el rendimiento. Me decían, ah, es riquísimo, pero no dura nada. No importa. Reaplicadas, no hay problema. Tiene varios flankers, eh, cuatro purón. Yo dije, bueno, cuando yo no tengo ninguno, salvo que sea algo que todo el mundo te dice, no, anda por este. A mí siempre me gusta empezar por el primero, por el clásico, lo de toilette. Bueno, siempre cuando el primero sea el Eau de toilet, no. Hay casos que han sido al revés. Se ha sacado primero la versión o de parfum y después ha salido la versión o de toilette, como, como Jaipur, como L'Embol de Cartier. Salieron primero las o de parfum. Bueno, 4 purón o de toilet. Esto es lo que he estado probando. Eh, ¿Con qué sigo? Yo si no leo lo que tengo acá me pierdo. Soy muy desordenado, así que voy a fijar qué dice acá que estuve probando. Ya está, ya lo dije. Eh, recordar consigna. Bueno, la vuelvo a repetir. ¿Qué tres perfumes recomiendan como indispensables? Bueno, y cuéntenme de paso si ya han visto los videos con, donde aparece ahí la pandilla. Este, Esteban y Gustavo, ¿qué les parece? Si quieren eh, salir más, que salgan en más videos y esas cosas. Si quieren, ¿no? Por supuesto, ellos. Y si no los obligo. <coughs> Cuando se aviven, <coughs> me, me van a pedir plata. Chicos, yo no les dije nada. <coughs> Yo en realidad no salí el 30 de mayo porque estaba con una bronquitis galopante. ¿Qué me viene a pasar que me vengo a curar de la me Salgo curando de la bronquitis y me da <laughs> COVID. <risa> no pego una. No, si yo el día que llueva sopa voy a estar con un tenedor en la mano. Eh, y. Ya estoy bien, pasa nada, pero eh, viste que la tos es lo último que se te va, sobre todo cuando viene con sorpresa, es incómodo. Por eso. No salía antes en, en vivo. Preparé otras cosas grabadas que podía cortar o lo que sea, porque es muy incómodo estar hablando un minuto y que se te atraviese, ¿no? Bueno, lectura que dice lectura de chat. Ah, bueno, ahora vamos, vamos a, a leer los muchachos a ver. Yo voy pasando y voy, bueno, si hay alguna pregunta alguna cosa lo voy este pic, poniendo ahí que aparece pic, abajo en la pantalla. Bueno, se escucha bien, es lo que me estaban diciendo, perfecto. Bueno, ahí escribe Benoir, buenas noches, feliz aniversario, muchas gracias, este... Benoir. Ariel López, hola Octavio, felicidades por el segundo aniversario, un saludo, capo. Guido, feliz aniversario para Octavio, su canal y toda la comunidad fragancera, muchas gracias. Nicolás Fantín, hola Nicolás, vamos, octa, felicidades por el aniversario y los 10K. Los 10.000 suscriptores, muy merecido. 10.000 perfuadictos. Eh, Jerry Adicto. Sos un genio amigo te banco. Bueno, gracias. Bueno, eh, con él probé, eh, lo conocí, él vino a buscar el perfume. Esta, este souvenir que hice de 325 Parfum, el perfume mío. Este, creo que fue el primero que me lo compró. Este, vino con el Absolutely. Muy rico también. ¿sabes? No me lo compré, este, eh, Jerry, querido. Así que. Que, que bueno, nada, ya quedará pendiente. Me gustó mucho, pero todavía estoy digiriendo el intensely. Ángel Lobo, felicidades. Muchas gracias, Ángel. Nicolás Paniagua, Bread and Water, me dice oh, Guibre. Bueno, vamos, ahora voy a hablar de los lanzamientos, estos dos, y de lo guibre tengo. Bueno, acá tenemos la. tengo una opinión ahí sobre ese. Eh, P. P, bueno, ya tiene la consigna. Indispensables para mí son Diorom Intense, te banco a muerte. Toy Boy, no te banco a muerte. No me gusta. Aqua y Gio Profumo, Perfumazo. Diego Farapemis, mis tres indispensables. Toy Boy. No puedo. Che, con Toy Boy. Mira que intenté. ¿eh? Igual que con Spice Bomb. Pero bueno, bien la, bien la consigna. Eh, Le vole Parfum. Una maravilla. Guay de Saint o de Parfum. Esa me la debo. Tengo la O de Toilette y ahora estoy probando, ya la he estrenado, amo, la versión live, why live? Eh, Andrés López, Octavio, saludos desde Medellín. Colombia estuve, estuve leyendo de Medellín, ¿por qué? La muerte de Gardel, me parece que era. No sé porque, ¿Qué hacía leyendo eso? R random, discúlpenme. ¿eh? Este, gracias. Lucas. Jacob, Givenchy Gentleman Reserve, riquísima. La probé, riquísima. ¿Qué me frena comprarla? Me recuerda muchísimo a Diorome Intense. Entonces, como tengo mucho iris, tengo mucho ese estilo de iris chocolatoso, atabacado, si se quiere. Es más, mañana salgo con, con la eau de parfum, ya la tengo acá separadita. Entonces, me parecía redundante. Ahora, si no tenés ningún perfume con iris, me saco el sombrero, es espectacular. El Gentleman rezar ¿Qué más pusiste, Lucas? ¿El Versace Purón? Bueno, de este estilo, ¿ves? Lo que decía del cuatre Purón que saqué recién. Esos perfumes que gustan siempre, ideales para el, la primavera, para el verano, para el día a día, ideal. Bulgari Man in Black, perfumazo. Perfumazo. Eh, a ver, ¿qué más recomiendan? Alan, Guay de Citrus Citrucedro, la de Adolfo Domínguez, ¿no? Stronger With You Intensely. Bueno, la nombré hace un ratito. Este, Juanico. Heritage de Guerlain. Linstan de Guerlain. Ah, <laughs> Linstan. Lo tengo acá también. Lo, ya lo voy a sacar. Tiene un cacao hermoso ese perfume. Nishan me Lo debo probar. No lo probé. Todavía. Enrique Alonso. El grande Octavio. Uno de mis señores favoritos. Gracias, che. Jona. Wind Walker. Soy parte de ese 48% que no está suscrito, pero nunca me olvido de este canal y cada viernes espero videos. Muchas gracias por tu trabajo, Octavio. Jona. Dejate de hinchar las pelotas. Agarra el coso y suscríbete al canal. No jodamos. Este, Claro, este, encima lo reconoce. <coughs> Fuera de joda. Gracias, che. Gracias por, por estar cada semana. Eh, Nicolás Paniagua. Tres para mí. Bueno, eh, ahí eh, la, siguiendo la consigna. Dior Homme Intense, Allure Blanche. Exquisito perfume también. Woodwood, perfumazo. De ya para Versace Purón. ¿Cómo gusta Versace Purón? Es increíble. Eh... Edwin. Edwin, Armani Code Profumo. Sí, Armani Code Profumo, la he probado. No la tengo, pero la he probado. Tengo la O de Parfum. YDP, ¿cómo gusta YDP también? Prada, Luna Rosa, Carbón. No la probé. Me la... Es más, de Luna Rosa tengo dos. Ediciones, tengo la lado de Toilet y la O Sport, no la Sport, la O-sport. Me está faltando. Oyan quería probar. Bueno, carbón. Acá me lo voy a notar. Para darle una rosa, carbón. Eh, viaje aromático. Diorome Intense. Sí. Le León de Chanel. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Eh, por cubro con todo. Vos sos Mauricio Estampone. Vos sos Mauricio Tampones? ya dijo el, de, el tranza del señor Rigog, Mr. Rigog, así que sí, espectacular. Rick 10, eh, felicidades Octavio, descubrí tu canal de casualidad, me gustan tus reseñas. Mi colección empecé hace poco, más de seis meses, con Soballo de Toilette, Guay, San Lorenzo de Parfum, Invictus. Bueno, tres clásicos que no morirán jamás. Preguntas, a ver, acá me hacen una pregunta. Juanico, el mabonico. <laughs> Él solo se lo dice, no tenés abuela, Juan. Octavio, ¿has recibido cumplidos con Jaipur Homme o de Parfum? Eh, pues, obviamente. Es de, de hecho, no hay, ves, que no me lo pongan, que me digan, qué exquisito lo que tenés, se me cuelgan del cuello literal. ¿Qué opina la gente de tu alrededor cuando lo usás? Gusta mucho. Pasa que no es un perfume que use, lo he usado para ir a trabajar un par de veces. Generalmente los viernes es como que me da igual que uso. Puedo aparecer con cualquier cosa. No, no, no soy políticamente correcto para los perfumes los viernes. Pero eh, en general es un perfume que gusta mucho. Tiene esa cosa de canela, dulce. <coughs> muy rico. Exquisito. Eh, Rick 10, ¿qué me recomendás de One Ode Parfum, Bulgari Man in Black, Acqua di Profumo o Dior Intense? Ay, son muy distintos uno, uno del otro. Mira, a mí, a mí como gusto personal, Dior Homme Intense, pero porque amo la familia Dior Homme, entonces para mí es... No me importa si está quemado, o, o, hay hype o lo que quieran, no me importa. Es un perfume de la hostia y bueno. Y después me gusta mucho la, la, el olor ameno que tiene, que te dan ganas de acercarte enseguida, de averiguar cuál es y todo esto, es The One, EDP. Todas las que nombraste están buenas, pero si tuviese que comprarme de estas cuatro, dos... Me compraría en ese orden primero Diderot Intense y después la, la de One. Mauricio Carvajal, felicitaciones, Octavio. No, felicitaciones a vos, Mauricio, que tu canal ha tenido un, una. Eh, los que no lo conocen, vayan a verlo. Dudo que no lo conozcan. Mauricio da cátedra este, en su canal sobre la industria del perfume porque sale un poco de lo que se ve generalmente en, en YouTube de este rubro. Él habla de la industria porque él está. Eh, él, 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 creo que el primero o segundo perfume en estudio de este año él, charlamos con él y él cuenta que se dedica a todo. Es más, sacó su perfume Tradición o de Toilette, que yo hice un video sobre él. Un perfume con muchísima identidad que recuerda muchísimo este, olores muy particulares de Perú, eres de Perú. Él es de Perú. <coughs> bueno, ¿qué más? Che, este, hay actividad, ¿eh? Rodolfo Hernández. Buenas noches, Octavio. Felicidades por otro año más regalando experiencias con los perfumes y siendo referencia para los que disfrutamos de este mundo de los aromas. Un abrazo desde Veracruz, México. Bueno, un abrazo para vos también, este, eh, Rodolfo. Bueno, los dejo un segundo, pero un segundito nomás. ¿Cuál fue el último que leí? Acá. Así después sigo de donde dejé. Bueno, eh, ¿qué sigo? ¿Cómo estoy de tiempo? ¡Uh! Pensé que iba... A... Ah, no, pero arranqué tarde. No, pero está bien. Media hora. ¿Media hora ya? ¿Cómo vuela? Bueno, voy a apurar. Eh, preguntas que me han ido dejando. Tres. Esta pregunta, la número tres, la tengo... Ah, ok. Sí, no la había leído. Javier, eh, hola Octavio, felicitaciones por los 10.000, súper merecido lo tenés. Mi pregunta sería la siguiente. No veo nada. ¿Cuál a tu criterio sería el mejor perfumista del siglo XX y lo que va de este XXI? Un saludo grande y nuevamente mis felicitaciones por el canal. Eh, qué, qué buena pregunta. Mira, no sé cuál es el mejor. Yo te puedo decir cuáles son las creaciones de ese perfumista que a mí me. En general me gustan y hay muy poco de ese perfumista que a mí no me guste. Son dos que tengo en la cabeza ahora, si me apuras. Uno es Jacques Cavalier. Eh, y la otra es en Natalie Lorson. O Natalie Lorson. Va eh, a estar Jean-Claude Elena también. Entonces. Eh, digamos, esos dos son los primeros que se me han venido a la cabeza. Pregunta cuarta. Sí, cuarta. Diego, Diego Fernández, Fernando Martínez. Una pregunta difícil de responder. ¿Ah? De las casas perfumeras, ¿cuál cree usted? Ay, me trata de usted. ¿Cuántos años me das? Eh, ¿Cuál cree usted que tiene la mejor calidad respecto al precio en la mayoría de sus composiciones, es decir, de todo su catálogo, más del 70% de todos sus productos, por poner un número? ¡Uy, papu, qué difícil me las has puesto! Y no solo de una parte de los mismos. Un saludo desde Colombia. No, pues entendí la pregunta. ¿Cuál creo que puede tener más este, calidad? Mira, se me ocurren tres marcas que se nota la calidad de los perfumes, te gusten o no pero no puedes negar que son perfumes de mucha calidad. Una es Cartier, la otra es Guerlain, y la otra es, bueno, sí, de conocidísima y todo, pero son perfumes de calidad Dior. De hecho, en Estados Unidos, creo que yo lo conté una vez, me dijeron una vez en una perfumería bastante completa, enorme, que había ahí, este, que... ¿Cómo se llama esto? Que yo pregunté por qué los perfumes de Dior, incluso los más conocidos, Fanning y Diorom, digamos, que eran perfumes que... No es nada raro ni como para espectacular a nadie y sorprenderse. Son perfumes, digamos, que están con un cierto grado de disponibilidad fácil. ¿Y ¿Por qué ninguno estaba con descuento? ¿Por qué todos tenían precio retail? ¿Por qué ninguno tenía promoción? ¿Por qué ninguno.? Dice, te... porque acá Dior es muy exclusivo. Igual la pelota. Nunca probó Tom Ford. Eh, bueno, voy a hablar de, de. Voy a hacer un pequeño alto para hablar de dos lanzamientos recientes y voy a contar por qué no los tengo y no sé cuándo los incorporaré y si lo hago, estoy en muchas dudas. No sé qué hacer. Los que lo tienen, los leo. O leanse entre ustedes. Ahí está. Aqua y Gio de Parfum. Habíamos ido con los dos, eh, con la pandilla. Eh, Gustavo y Esteban. Y entramos a... Ahí eh, va a decir el nombre de la perfumería. No lo voy a decir. <coughs> entramos a la perfumería y estaban. Bueno. ¿Qué me pasa con Acqua di Gio de Parfum? Rico, sin dudas. O sea, eh, es muy raro que, que saque algo muy distinto o que digas, no, mirá, se al pasto, viste, sacó un flanker que no, el flanker está bueno, es la genética de acuadición uno la reconoce casi desde la salida, está ahí, lo que pasa es que tiene una nota demasiado fuerte en la salida que creo que, ¿cuánto? Pues si está Gustavo, si no, se lo vamos a preguntar en algún momento, él lo probó, este, que está más o menos 20 o 30 minutos y decae muy abruptamente esa, ellos, eh, o sea, declaran mandarina verde. A mí me sonó mucho a Pomelo, al pomelo. Me recordó mucho al Pomelo, al realismo del Pomelo, no quiere decir que sea igual. De la Light Blue Forever. Entonces es una nota muy realista de mandarina, o ya me lee de mandarina o de Pomelo, como quieran. Y después es como que está ahí dando vuelta entre la genética del acuadillo y tiene el dulcecito de la profundo, pero también tiene la cosa esa ambarada eh, un poquito distintiva de la esencia. Hay algo en el final que es esa nota que está en algunos perfumes que a mí, a mí es como una especie de moda que a mí mucho no me cierra, por eso no tengo ese tipo de perfumes. De estas notas canábicas eh, que están, han estado presentes en. ¿Cómo se llama? El de la patineta es. ¿Cuál es el que tiene cannabis? El de la patineta del 22 héroes, me parece que es. Eh, y también lo, creo que lo tiene Bad Boy, la Parfum, creo que también tiene esa nota. Entonces, como que, ¿qué han querido hacer acá con esta acuadilla? Yo he, he leído. No, miento, no lo he leído. Me lo han comentado fuentes que están en el mercado. Que mmm, es una edición que es este batch y en principio cortan. Van a ver cómo funciona, cómo lo recibe la gente y si funciona, hacen un segundo. Si no, muere acá. Algo parecido a lo que pasó con Profundo Lights que no se lo vendieron ni a la tía y el tema es que Profondo Lights este ya decía en la caja edición limitada entonces ya cuando sabes que algo no se va a conseguir más allá de esa tirada bueno no sé si vas a correr demasiado a comprarlo sobre todo a ciegas primero siempre conviene oler los perfumes antes entonces yo teniendo todos los acuadillitos me pareció que ahora tirarme en palomita como un kamikaze arriba del lanzamiento eh, para algo que no sé si voy a usar, y ese es el tema, que es uno de los lemas que yo he tenido al momento de este, también compartir mis experiencias en YouTube. Yo no compro perfumes por el hecho del canal, no lo voy a hacer. Es una máxima que tengo, una de las máximas que tengo de 3,25 perfumes. Lo que yo compro es porque lo uso. Eh no canjeo, entonces no vendo no, no, los perfumes, son, yo soy muy celoso con mis perfumes, entonces no si lo compro es para usarlo no importa la frecuencia de hecho a veces digo, ¿por qué no compro el de 50? ¿por qué no he comprado la botella más chica? Entonces, siempre por ahí conseguís a mejor precio y de comprar por quien te lo consiga a buen precio de 100 o ir a la perfumería y comprarte el de 50 y no lo pensabas mucho te compras el que tiene más líquido es lógico eso pero este, dudé en salir a comprar Aqua o de Parfum por el simple hecho de que no sé qué uso le voy a dar si lo voy a usar. Entonces, por eso no lo compré ni lo sé si lo voy a comprar. El caso de o Oguibre. Bueno, cuando lo olí, dije, no lo quería oler. Casi lo compro a ciegas. Menos mal, porque yo dije, ah, otro fresh. Ahora, eh, Sacan otra fresa del mercado, que lo tengo. Es un perfume riquísimo, creo que lo dije en el video de todos los Terdermes que hice el año pasado, que para quien no sabe si entrar en la familia, si el Lo de toilet les parece, como dice muy como de maduro, si el Lo Intense Betty no gusta porque la nota de Betty no gusta, es una buena manera de entrar a la familia Terdermes con esta naranjita agria que tiene, pero bueno, tiene toda la parte fresca de los cítricos, tiene pomelo, tiene una parte floral. Pero el tema es que al tener liniol, que es un... ¿Liniol o linol? ¿Cómo se dice? ¿Liniol? liliol, Bueno, no me acuerdo el nombre. Es una, un compuesto que, que la IFRA, que regula, digamos, este, la fabricación de perfumes en Europa, dijo, no, esto no va más, no se puede usar. Y cuantos muchas marcas se han puesto a ver cómo podían reemplazar ese compuesto, reformulando sus perfumes, Hermes dice, más vivo que... Que, que el agua dice, lo, retiramos otro fresh, sacamos un perfume nuevo, pasó bueno, te tiran ahí la novedad, te deslizan el hype y te tiran un, un, un lanzamiento nuevo. Vuelvo a decir, si yo no tuviese otro fresh, posiblemente, está acá, este que está acá, acá, che, yo, bueno, eh, acá, acá, ahí está, este que tengo flotando acá a la derecha, a mi derecha, posiblemente lo hubiese comprado. No me voy a apurar a comprarlo, eh, vuelvo a decir, por un tema de uso, y después eventualmente compartirlo en el canal. Porque me pareció este, una especie de Outer Fresh reembotellado con algún ajuste como para que no sea tan obvio el choreo, ¿no? Digamos, el ajuste, ¿cuál es? Ponerle el, el, el tipo de vetiver que tiene la O-Intense Vetiver, por supuesto el gen de Terdermes está... Pero ponerle ese, ese Vetiver, esa notita de Lo Intense Vetiver, de Betiber, y jugar con esta nota mineral metálica que tiene H24. Ahí que está, ahí dando vuelta de a poquito. Todo esto es muy sutil. El perfume es un hermoso reemplazo de Otrefresh. Quien lamentaba y decía, ay, me voy a perder Otrefresh porque lo van a sacar del mercado. Entonces yo lo probé hace un tiempo y lo quiero no. No se preocupen, cómprense Oguibre. Que es más o menos lo mismo, eh, riquísimo, es un perfume espectacular, pero en mi caso particular, yo en este momento no tengo ningún tipo de emergencia para salir este a. Aparte, está esta 20 lucas. La botella de 100 mililitros es, es No, tengo para gastar ese dinero en otras cosas, <coughs> que no tengo además. Bueno, tengo dos preguntas más de las que me han dejado y después que tengo. Bueno, recuerden la consigna, ¿eh? dejar este tres perfumes que ustedes recomendarían como infaltables a cualquiera que esté leyendo los comentarios, o a mí también incluso. Y a ver qué les parece los videos con, con la pandilla. Este, después les comento unas cositas más y cierro. Bueno, eh, dos preguntitas. A ver, Fan Aromático. Leonel, Leonel Márquez, del canal Fan Aromático, que también ha estado... ¿Este año fue que hicimos perfumes en estudio con él? Sí. Dice, primero que nada, felicitaciones por esos 10.000. Te lo remereces, Octa, querido. Un placer ser un seguidor de tu canal. Eh, instruirme siempre con cada video. Por otro lado, acá vamos con una consulta que tengo para hacerte y es de pura curiosidad. Si tenés la chance de traerte perfumes solo privados de una casa comercial como Versace, Givenchy, Dior, etc., ¿qué casa irías a fondo para probar y traerte perfumes? Cambiando otra pregunta de lo mismo, bueno, vamos a la primera. Vos te referías a la colección privada. Eh, mira, yo probé la de Givenchy es muy buena. Eh, me gustaron dos o tres. No probé nunca la de Dior y es la que más me, me atraería, por lo cual posiblemente intente por la de Dior, ya que Givenchy hay creo que una cadena que, acá en Argentina, que hay una o dos sucursales que yo conozco que sé que las, las tienen en stock. Bueno, la otra es cambiando de pregunta de lo mismo: ¿qué tres fragancias Nicho te encantaría tener, pero no tuviste suerte en tenerlas o olerlas? Un fuerte abrazo. Posiblemente alguna de Frederick Mal. Me gustaría me gustaría eh, oler primero, porque por el precio que tiene, no sé si compraría ciegas. Y después algo de Sherhoff. Oli Nexus. Me gustó mucho, pero no me gastaría ese dinero, entonces me gustaría conocer otras. A ver qué me puede. Alejandra, creo que me. Alejandra creo que se llama, una que me, me recomendaron, no la conozco. No, sí, la probé. Qué rico Sí, la probé. En una cata que hicimos con Gustavo y Esteban. Esa fue privada, esa la hicimos nosotros, como ahí no había cámaras. este rico. Un decantrajo. Qué rico que es. Así que ahí está. Un abrazo grande, Leo. Andrés me dice, 10.000 estás más cerca del millón, amigo. <laughs> 10.000 es una injusticia. ¿Por qué? No, yo espero un top 10 perfumes que no van con vos. Ah, qué interesante. Creo que hablé algunas de perfumes que no iban conmigo. Opium, me encanta, pero a, a mí puesto no. Eh, Kenzo de Toilet Intense. A mí no me gusta cómo me queda. Eh, bueno, Toy Boy, no, no, no me gusta. Invictus no me gusta. Eh, Bad Boy. No me gusta. Bueno, tendría que pensarlo un poco más. Este, bueno, gracias por eso, 10.000. Yo Estoy agradecidísimo. La verdad, este. No. Yo siempre digo que lo, lo primero. El primer sentimiento que uno tiene que tener siempre es el de agradecimiento. Y ya está. Porque sí, esto. Lo hago porque me gusta. Y entre mis máximas que tengo cuando dije lo de tampoco compro perfumes por el canal, los compro por mí. Después. Este. Veo, sí tengo perfumes que vengo usando hace tiempo y todavía no los saqué porque no los tengo que tener más o menos, tengo que saber qué decir. Y otra de las máximas que tengo es no pisar cabezas. Este, esa es la otra. No me van a ver nunca este, nada, hablar mal de colegas o pisar cabezas o esas cosas. Todos, me que todos somos respetables en lo que hacemos. Bueno, consigna, de nuevo, ¿eh? acuérdense de la consigna, tres perfumes que recomendarían indispensables. Y antes de cerrar, porque me queda bien, bueno, me queda una cosita acá que les voy a mostrar y después los leo y después sí me voy, ¿eh? Así. Este, ¿dónde? ¿Cuál era el último? El último mensaje que leí. O siempre me pasa esto. Me pierdo. ¿Alguien se, acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál fue el último mensaje que leí? Porque el, lo dejé. dejé el cursor puesto y ahora. Ah, ya sé. Ah, porque a medida que escriben, a, men, a medida que escriben, van apareciendo los comentarios. Entonces tengo que subir y buscar el último. Bueno, ya, ya, ya sigo. Eh, ¿Qué estuve probando? Segunda parte. Bueno, la primera parte del que estuve probando tiene que ver con perfumes del día a día. Ahora me hice una especie de sección eh, donde yo tengo. Bueno, yo generalmente para dormir me gusta echarme algo, entonces este, uso. Eh, a veces algún que otro perfume, digamos, principal, digamos, como estos que saqué recién, de los que uno usa en la vida diaria, digamos, uso. Alguna vez creo que mencioné que me, había, me perfumaba con un Creed, el, este que huele a coco, Virgin Island Water. Lo he usado un par de noches, para, pic, pic, uno en cada uno. Eh, pero generalmente uso, trato de usar colonias, estas colonias clásicas, tipo lavanda, tipo, estas colonias este, tipo inglesas. También hice un sector de colonias. De colonias, pero digamos, no, no las que compras en la farmacia, sino colonias históricas, si se quiere. Estaría bueno hacer un video sobre eso alguna vez. <coughs> Una es esta, que esta es de reciente adquisición. Es la clásica, la histórica 4711, la, la, la clásica. Pues tiene varias versiones con distintos olores. Esta es la más vieja, la que salió primero. Es un perfume a base de Neroli. Claro, sí, de flor de azar. Riquísimo. Fresquito. Fresquito, perdón. Sobre todo en verano. Sobre todo en verano. Te refresca un montón esto, dormís. Te olvidas hasta el día siguiente. Bueno, otra es Tabaco en la que yo ya tengo la versión o de Colón. Esta es la Eau de Toilette. Que es un olor distinto, no es el mismo olor. La Eau de Colón es de fines de los 50, creo. Es un olor que huele a jabón, no es pumba afeitar. Huele muy parecido a eso. Y esta ya es un perfume, esto ya es una fragancia, es uno de toilette del estilo de los, de los perfumes, claro. Del estilo de los perfumes verdes de setenteros, ochenteros, como Paco Rabán, eh, como Versace L'Homme eh, Bueno, Quorum tiene esa cosa ahí que jode, ¿no? Que parece que estás este, oliendo a pies de gato, pero se va después, es un rico perfume. No, esta lo que tiene es esa parte, eh, digamos, de fragancia ochentera. Esta salió en el 80. Tiene el mismo frasco, esto igual que la o de Colón de los 50, pero digamos, el, el olor de Toilette lo hicieron unos años después. Y tiene una partecita de lo de Colón, de, de la genética de, de tabaco original o de Colón, una partecita. Pero el olor, inmediatamente cuando uno lo, lo atomiza, este, no, es, no es el mismo olor. Tiene una partecita. Este lado de Colón, generalmente la uso después de este, pasarme la maquinita. Yo ya no me afeito hojita, tengo la barba hace un tiempo, pero la costumbre después de afeitarte y echarte algo siempre la tengo. Y bueno, esta que me la han nombrado varias veces en el canal también y la conocía, pero nunca me la animé, es Agua Brava, de Antonio Puch. Se pronuncia Puch, se escribe Puig. Eh, y esta me recordó mucho a Pino Silvestre. El del. La del pinito bueno, esa Ah, no, esa todavía no la tengo, esa la tengo pedida. El pinito verde. Agua brava. Bueno, pino puro. Con algunas que otras cositas más. Posiblemente algo de musgo de roble, algún cítrico. Una parte como verde, muy Nada, eso son Pasa que son olores muy de antes, ¿no? Son olores que se los podía oler perfectamente a mi abuelo. Este, a mi tío. Entonces son este. Son olores medios que No sé si van para el día a día, pero estas colonias, así como para andar de entre casa, o te salís de bañar un feriado o un día, un franco que no tenés que laburar y estás en tu casa todo el día, salís de bañarte, te pones eso y cuidas un poquito los sprays de los otros que son más caros, con lo que cuesta hoy este, reponer un perfume. Bueno, 48 minutos al aire, estuve ya, bueno, leo los últimos y me retiro a descansar. Eh, a ver, ¿dónde dejé? Ah, ya sé hace dónde dejé. Porque me los pone en gris. Una vez que los puse en la pantalla, después no se ven igual. Guille de Guillermo Parfam. Guillermo Parfam, ¿cómo me colgué contigo, querido? Tenemos que hacer un estudio. Bueno, si, te, si querés, ¿no? Obviamente. Buenas noches. Un saludo grande para vos. Germán, B84. Mis tres indispensables. Don Che Gabbana, Light Blue Intense. Chanel, Allure, Sport o Extreme. Ok. Tom Ford, Hombre, Leather. Santiago Durán, es en vivo esto, esto está chequeado, esto está chequeado, la chequeado. Sí, están en vivo como que son las 23 y 56 acá en, en Argentina. Eh, bueno, saludan por el aniversario, todo, gracias. Gracias, gracias. Eh, Lucio Caserta, Diorome Intense o Hombre Leder. Ah, qué difícil. Y bueno, yo a Dioroma Intense le tengo un cariño muy, muy, muy particular y de romintes posiblemente eh, a ver qué más acá está el delincuente ahí lo tienen Esteban Prado hola Octavio hola Esteban cómo andas qué más bueno a ver Andrés Andrés Bruno Ramela García saludos desde la patria hermana Uruguay debe ser. Seguramente Kenzo Intense, Van Cleef Arpels Purom. Oh, profumazo. Eh, YSL Purom Alta Concentración, no lo conozco. Ah, el clásico, el, el, el Ibsen Laurent Purom. De los, creo que de los, de los 70, creo que es ese perfume Dion de Dior, Ribgauge, Opium de Toilette. Llegué a ti por Javier Orgaz. Abrazo grande. Bueno, otro para vos, ¿eh? eh a ver. Gonzalo Gómez, para mí acuadillo, Profumo, Bentley For Men Intense y Terdermes. Daniel, hola Octavio, felicidades, excelente tu canal. Bueno, gracias, soy nuevo en esto de coleccionar perfumes y varios los compré por tus reseñas. Wow, qué lindo cuando te dicen eso, che, es muy loco. Eh, sugiero en al All Extreme, perfumazo. Gucci Guilty Absolut, otro perfumazo. Homme, EDT original. Daniel, este perfume es con mucha... Personalidad, con mucha prestancia, elegiste. ¿eh? Francis, hola Octavio, ¿qué pensás de Bullerón Puro amo de toilet? La tengo. Tu canal es fenomenal. Gracias, gracias este Francis. La tengo, es un perfume clásico, con corte clásico de este estilo de los perfumes ochentosos a la Versace L'Homme, Pasa que este Bullerón tiene eh, puesto el cítrico en una parte especiada muy interesante que lo hace destacar. De, de los demás, y en el secado es como que gira hacia un lado como novedoso, entonces no se queda en, en lo ochentero, ¿no? Este, Juan José Pacheco, ¿por qué no ponen MG? ¿Qué es MG? Me gusta. Todos los que comentan es como que el que miren está subido, son todos boludos. ¿ves? Ese es el tema, ¿viste? Me ponen acá, me dan eh, visualización y no ponen me gusta. Eh, ahí está, eh, escucha. No, 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 con cariño. Sí, pongan me gusta, no cuesta nada. Mario Quinteros, Octavio, sos un genio. Nah. Ahora viene el Día del Padre, necesito, necesito, mira cómo escribiste, necesito. Recomendación para tres regalitos de perfumes nacionales que no deberían faltar. Tres perfumes nacionales que no deberían faltar. Mira, es muy rico, es muy rico. Eh... La Dolphina Stad es muy rico. Eh, un perfume nacional, eh... bueno, sacando de lado Fueya, que es nicho, pero vamos a hablar de los que uno consigue fácilmente. Eh, bueno, los Colbert Coast son ricos, a mí me gusta más el Volt porque es pa más parecido a Dior. Homme. Y, pues, y eso 0-1, olvídate, es una cosa espectacular. Eh, bueno, ¿qué más? Juanico el más bonito. Juanico el más bonito. Octavio tuve la oportunidad de testear el perfume de Nijan Hasiwat, siendo una inspiración de Creed Aventus. No se parece en nada. Lo sentí muy afru afrutado sin la parte ahumada de Creed. Ok. Ok, ok, ok. Y le gusta el que más le gusta es el esencia Está muy bien. Guido Ignacio Bringiotti, ¿qué opinión te merece la casa Narciso Rodríguez? Eh, considero que no se habla mucho de sus fragancias y que cada lanzamiento es una experiencia aromática increíble. Blue noir, parfum maravilloso. Bueno, este, Guido, me pasa lo mismo que dije con los perfumes que son flankers y yo quiero empezar por el primero. Estoy atrás hace mucho tiempo de Narciso Rodríguez For him. Ahora, tiene un montón de flankers y todo esto, pero yo no tengo nada, entonces quiero empezar por Narciso Rodríguez. Me viene diciendo como que no tienen buen rendimiento, lo cual, bueno, es algo que ya el tema del rendimiento se habla hasta dormido de ese tema. Este, yo no les perdono. Si el perfume es rico, le perdono el rendimiento. Reaplico y ya está, y después, bueno, veo si, si lo quiero volver a comprar o no. Al único que realmente me acuerdo cómo lo putié tenía un rendimiento tan malo y tampoco era tan rico, este Ferragamo Incanto, Incanto uomo de Salvatore Ferragamo. Nunca más. Tal tengo los que tengo están bien, pero la línea esa para nada. Emanuel, totalmente de acuerdo con Aqua di Gio o de Parfum. Ah, ¿viste? Lo probé, dice, pensó exactamente lo mismo, no declara cannabis, pero le sentí algo de Bad Boy y él. El... ¿Viste que te digo que tiene Me... sentí eso, sí? Dice que pensó que era Betty Vero Geranio Que comparten las notas, no, no, es eso Juanico, el ¿cómo escribiste? Juanico Santos de Cartier, ya lo hablé En un video de Santos de Cartier, me parece una locura De perfume, difícil Difícil De jovato, pero rico perfume Tiene que tener bolas para usarlo Chris Alex, ¿nunca hablaste de Misone Purón? No, es verdad, o oh, sí, lo mencioné alguna vez Sí creo que lo mencioné ¿eh? Revisá la historial de los videos Porque me parece que Que lo mencioné eh, bueno, gente, ¿algo más? <laughs> Rodolfo Hernández Octavio, ¿has probado el clat de arpeggio de Lamban? Excelente perfume, yo diría que está a nivel De Versace Purón y lo saco a Gio Sí, me parece que lo llevó Esteban a una cata Un día que no Tampoco la grabamos, no la grabamos en nuestras vidas Chicos, es así <laughs> Muy ricos los perfumes de Lamban Muy ricos eh, <laughs> Matías Lamazón Matías... ¡Oh, Matute! ¿Cómo andas, querido? Eh, 20 lucas, sí. 20 lucas. Eh, ¿Vos te referís al, cuando hablaba del costo del ter mes o libre? Sí, 20 lucas los 100 mililitros. 15 el de el de 50. Tan en pedo. Pero bueno, es lo que cuestan las cosas. Es el valor de nuestra paupérrima moneda. Eh, Dolce Gabbana Purón. Siempre Dolce Gabbana Purón. Siempre Dolce Gabbana Purón. Gabriel Herrera, hola Octavio, indispensable. A ver, declaración de un suar de Cartier, eh, sí. Está bien. Bien, buena elección. Sovaya Elixir, no es para mí, pero buena elección. Sovaya Elixir, hombre eh, leer de Tom Ford. Espectacular, perfume. Sí, estoy atrás, de, estoy atrás del. del declaración Parfum. Hace rato lo estoy, lo estoy buscando a un precio razonable porque están los perfumes. Incomprables. Tom. Hola, Tom Coltsvite. Mis recomendaciones infaltables, Lodi 6 de semillaque, infusión Tom de Prada. ¡Qué rico perfume! Sí, los iris de Prada son increíbles todos. Fahrenheit original. Hasta lo uso en verano por la noche, dice. 4711. Bueno, gente. ¿Cómo han escrito? Gracias por la compañía. Es, es, es un placer. Yo no hago seguido de así vivos vivos. Me resulta, creo que lo dije cuando inauguré la temporada, me resulta más tranquilo y hasta por un tema técnico y hasta por un tema de horarios y de que se relaje el otro, este, grabarlos. Eh, pero es muy entretenido hacer esto también este, en vivo. Eh, Jona, ahí también tiene tres que sugiere, que sugiere, a ver, One Million, 212 VIP. Sí, el plateado y para el verano Invictus. ¿Por qué? Porque lo uso hace años y a todos les gusta. Se me acaban y los vuelvo a comprar. Bueno, acá agradecen. Gracias a todos, la verdad. Tres infaltables más. Eh, Paco Rabán, Purón. Oh, usted también, esto. dejó De Lo lo mide el Napa, rico, rico perfume. Lo mide lo de toilette y Essential Ud. Ah, el femenino, mira, no lo probé el femenino. Bueno, saludos de Uruguay. Los quiero leer a todos también. Eh, estoy leyendo cada cosa acá. A ver, acá me preguntan si recomendaría mi Sony Purón. Sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, muy rico perfume. y Dice que tiene una onda Blue de Chanel. Recuerda, pero. Sí. Juan Sepúlveda, un abrazo, a Octavio. Siempre viendo tus videos, tu canal es entretenido y se aprende harto, harto, se aprende mucho, ¿será? Un abrazo de Santiago, Chile. Bueno, se entendió. Muchas gracias, este, Juan. Eh, yo también me entretengo. La idea es que nos entretengamos todos de la manera más sana posible. Mario, ¿qué dice, Mario? No, no, Mario, es un chiste. Es un chiste, Mario. Mira, un día yo dije que lo tuve que ver. Alguien me corrigió, dije abrido en vez de abierto. Me quería pegar un cuetazo, pero bueno, pasa, no pasa nada, no, 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 es, no, no, no es grave. Eh, eh, bueno, gente, Daniel, gracias, gracias a todos. Como siempre, gracias por estar, perfúmense mucho. La, eh, les cuento, el, la semana que viene, bueno, les decía, lo de los videos de la cata con los chicos, la semana que viene va a salir uno, eh, hay una temática de las cuales les voy a anticipar. Que uno de ellos no la cumplió demasiado y el otro de ellos, que fue el que la propuso, se venga en pleno video. Este, lo que lo pasamos re bien, nos divertimos mucho. Eh, y vaya, bueno, no haya cámaras, no importa. Lo importante es este, generar vínculos porque es lo que uno se lleva después. Eh, <coughs> las relaciones se construyen. Este, no nacen de la nada, no se hacen de la nada, no esperemos hacer un contacto en Instagram o en WhatsApp y que las cosas sucedan solas. No funciona así. Los vínculos se, se construyen de a poco, con paciencia, sobre todo con respeto, con humor y respetando ¿no? el humor del otro y bueno, nada, lo más sano posible. Y esto es un, es un, también es un lindo placer. Para mí perfumarme siempre lo ha, lo ha sido y hacer esto y, y entretenerme yo y poder entretener a los que sean que miren eh, para mí es un placer y otra cosa eh, una vez me dijo me dijo un, yo hacía radio en una época y un compañero habíamos hecho le, nos habían propuesto hacer una especie de latado para Mendoza esto es una provincia argentina para los que no son de acá y yo me acuerdo que al principio decía pero cómo está funcionando y me dice pues no te preocupes el programa está bueno lo que estamos haciendo, un podcast creo que era está bueno y me dijo un día, vos me dice, harías o grabarías, este, y lo harías de la misma forma si te vieran dos personas o te vieran 200 o dos mil. Yo pienso, envidia, no lo pienses mucho. La respuesta es sí, porque lo que vos haces está antes de quienes te vayan a ver. O sea, las ganas, este, si le pones humor, si le pones, no sé, siempre con un grado de responsabilidad, porque no es pararse ante una cámara, ante un micrófono y decir cualquier cosa es contar una experiencia eh, es lo que uno percibe es lo que uno, lo que uno vive entonces uno a veces lee comentarios que tengan ganas de colgar las cosas pero no bueno en general en general se respeta yo borro los insultos eso no Te insulto anda a donde haya cabida acá no así que bueno nada este, gracias por la compañía desde siempre desde hace dos años en video a video hasta ahora no he tenido necesidad de cortar, de tomarme un tiempo, de tomarme vacaciones, porque esto me, me mantiene con mucha energía eh, y lo voy a seguir haciendo mientras tenga esa carpetita, como dije yo hace un rato, de producción donde yo voy anotando las ideas. Tengo para un tiempo más. Este, así que esperemos que la continuidad eh, siga. Bueno, gente, a descansar. Gracias por, eh, por estar de otro lado. Nos vemos la próxima eh, y... Perfúmense mucho. Chau, chao.